Queridos egresados, siempre estamos llegando y partiendo de algún lugar. No todas las partidas son tan memorables, pero esta lo es. Y las partidas memorables merecen palabras que las sostengan. Y hoy nosotras, en nombre de los que los queremos, tomamos la palabra. Quisimos buscar 1000 palabras y empezar a escribir las primeras líneas. Pero fue necesario preguntarse, ¿por qué? Ese por qué un poco cargoso y molesto, siempre presente en la filosofía, y que no tiene una respuesta única. ¿Despedida? ¿Por qué despedida? ¿Decir unas palabras? ¿Por qué? Alguna respuesta tenemos que tener, le podemos dar. Creemos que estas palabras de despedida tienen algo de contradictorio, porque parece que de despedirse es vivir y volver a recordar todo lo que han vivenciado, pero también aquello que no han llegado a realizar. Quizás hoy nos gustaría que este momento formara parte de un sueño en el que las palabras no fueran de despedida, sino de encuentro. Un encuentro, pero con raros sentimientos. Y la mayoría de los sueños tienen algo de real y algo de imaginario. Hoy, ese sueño imaginado, proyectado, pensado, se va haciendo cada vez más real. Hace 5 años, ustedes comenzaron a vivir un sueño. Cargaron sus almas de miedos, de ilusiones, de esperanzas y fueron los protagonistas de este gran sueño. A esos protagonistas, muchos los encontramos en sus primeros años, numerosos, con temores, en grupos muy diversos, algo revoltosos, creativos, conversadores, graciosos, muy afectuosos, paseadores, sensibles, deportistas y también muy trabajadores. Sin darse cuenta, crecieron y le dieron cuerpo a un grupo en el que cada uno pudo aportar lo mejor que tenía. Aprendieron a decir que no. Discutieron y discutimos. Y muchos de ustedes van a entender. Nos pensamos como número par o número impar. ¿Y por qué? Para algunos serán los números pares, porque cierran, ordenan, dan cierto equilibrio y estructura. En cambio, los números impares animan a nuevos comienzos, nuevos desafíos, a mirar las cosas de modo diferente y a seguir buscando cuando no les cierra lo que encontraron. Nos gustaría pensarlos como números impares, para ser más libres e independientes, pensarlos como seres que no se conforman y que se atreven a buscar y a encontrar nuevos caminos siempre, con posibilidades de cambio permanente, como nos decía Heráclito. ¿Qué les parece? ¿Buscamos un equilibrio matemático? ¿Qué hacemos nosotras, Constanza, hablando de matemática, no? Más allá de la matemática y la filosofía, nos ponemos a pensar en todo ello y sentimos que ese orden se desordena, que ese eterno presente en quinto año se termina, que lo seguro parece inseguro y que lo cierto incierto. Sí, algo se termina, es porque algo está por comenzar. 53 es número impar, pero no es solo un número. Representa 53 magníficas personas que terminan sus estudios, 53 realidades diferentes. Sabemos que el momento de partir ha llegado, que las aulas y los lugares por los que transitaron día a día está plagado de sus marcas, huellas, y que son ellas las que nos convencen de que creamos algo magnífico y que es necesario dar un paso a una nueva etapa. Pero es hora de que comiencen a dejar otras huellas en otros lugares. Los espero un mañana en otro lugar, con otra gente, con proyectos acá o allá, estudiando, trabajando, un poco solos, un poco acompañados, siempre distintos, pero siempre crecidos. Les deseamos que mantengan vivos sus sueños, aquellos que los impulsan a vivir intensamente.
con mucho respeto y amor por la vida. Y llegó el momento de decir hasta luego, pero así como egresan, también les pedimos que regresen, porque aquí estaremos y porque este será siempre su colegio como comunidad de Espínola. Solo nos resta un último consejo, que Dios esté presente en cada una de sus acciones, permanezcan cerca de Él y tendrán todas las respuestas. Hoy nos tocó despedirlos de este sueño que comenzó hace unos años, pero sepan que en breve alguien les estará dando una bienvenida a un nuevo sueño. Y nosotras no tenemos todas las respuestas a los interrogantes, pero nos vamos con una frase que formó parte de este año y es: solo sé que no sé nada. Suerte, disfruten, sean felices, pero no olviden que los queremos y que los vamos a extrañar. Chau, queridos egresados.